Good morning, afternoon or evening, whatever the time is you're watching. Welcome to the channel. Remember my name is Victor Lopez and I'm happy I'm very happy you are here. So, today we're going to go ahead and check the English alphabet. So, stay tuned. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro tercer video en el cual checaremos el abecedario en inglés. Me da mucho gusto saber que estés aquí. Así que, sin más que decir, vamos a aprender. Okay, so what do we need to know about the English alphabet? First, there are a total of 26 letters. 26 letters in the English alphabet. There are five vowels and 21 consonants. Let's take a look at them, alright? right? Okay, ¿qué necesitamos saber sobre el abecedario en inglés? Pues es que son un total de 26 letras. Son cinco vocales y 21 consonantes. Así que vamos a repetir. Repeat, please. A, A, B, B, C, C, D, D, E, f f g g h h i i j j k k L L M M N N O O P P Q Q r r s s t t u u v v w w X, X, Y, Y, Z, Z. Listo. Ahora, recuerden que pueden repetir el video las veces que ustedes necesiten. Repítanlo hasta que estén convencidos de cómo lo están diciendo. Ah, les va un tip para que puedan seguir practicándolo. Empiecen a deletrear su nombre, su apellido, los nombres de conocidos para que pongan en práctica lo que acaban de aprender. Les voy a poner un ejemplo. Well, my name is Victor, so I'm going to spell Victor. V I C T O R. Ok, pero por ejemplo, si quiero deletrear también René, I'm going go. Mm. R, E, N, E. Y así con todos los nombres que ustedes quieran de lo que sea. Oh. Muchas gracias por ver el video, por llegar hasta aquí. Si te gustó, déjanos un like y un comentario para saber qué es lo que te gustaría aprender en el próximo video o en los próximos videos. No olvides suscribirte porque pues estaremos subiendo, subiendo mucho más contenido. Hasta la próxima. Bye. <laughs>